Ya empieza a cruzar y corre un peligro. Tenemos tres cruces peatonales detectados que hoy en día se están usando a nivel indebidamente y con mucho riesgo para la persona. Uno de ellos es en la Hacienda Los Morales, sobre el periférico de la Juventud. Ese sí lo vamos a construir. Otro movimiento que vamos a impedir es a la altura de Hacienda del Carrizalillo. Ahí ya tenemos un semáforo a nivel en la parte baja. Ese no lo vamos a clausurar porque no deben de transitar los peatones por esa zona, sino que tienen que utilizar el semáforo, está muy contiguo. Y el otro es al norte de la ciudad, cerca de la Homero. Tenemos ahí un cruce peatonal muy importante y ahí vamos a construir en conjunto con el gobierno del estado una ciclovía y paso peatonal, pero con ciclovía. Pero sí, es probable que ya lo terminemos o concluyamos para el 2020. Muchas gracias. Director, perdón.